body. Body.
your body. Body.
Amigos y amigos de Fútbol Modesto, bienvenidos al Fútbol Mañanero, bienvenidos a la regional, juvenil regional de Castilla y León, partidazo aquí en el municipal de San Esteban, entre el Club Deportivo San Esteban de Gormaz, o San Esteban, no de Gormaz, y el Real Ávila Club de Fútbol. Partido aplazado de la jornada 21 que se suspendió, recordemos, por la nieve. Partido en el que ambos conjuntos buscarán, me imagino, los tres puntos. Aquí nadie viene a especular, aquí nadie viene a buscar el empate, sino que vienen a por la victoria. Ambos conjuntos con objetivos muy distintos, mientras que el conjunto local, recién ascendido, objetivo la permanencia, conjunto visitante, un conjunto que está reforzado y está preparado para subir de categoría, pero ya sabemos que una cosa es subir, reforzar, y otra cosa es que estos jugadores se adapten bien a la filosofía de los entrenadores, del cuerpo técnico, y entiendan lo que quieren para así conseguir ese preciado objetivo que es el ascenso. Conjunto visitante dirigido por Juan Luis y Miguel Ángel. Iván Luis, no, es Juan Luis. Lo compone el siguiente 11 en portería, con el 13 Jorge, con el 2 Pablo, 3 Ari, Andoni con el 6, Danilo con el 8, Fal con el 10, Babacar 12, Hugo, que es el capitán, con el 14, Dianco 21, Hierro con el 20, Nieves con el 32, en el banquillo con el 19, Dani con el 22, Pedro 28 por Agabri, 29 Samu, 34 Adri. Vemos al conjunto que salen los dos equipos, acompañado por el trío arbitral, señor Víctor Laín, árbitro que ya le conocemos bastante bien, experimentado, con de los buenos de la provincia, decíamos. Javier Garrido como primer asistente, Rubén Aro como segundo asistente. El conjunto dirigido por Mario Miranda, el siguiente 11. A continuación, con el 2 Romero, con el 3 Camu, Mali con el 4, Moli, perdón, con el 4, David con el 6, Wally 7, Pablo Rico con el 8, Manu con el 9, Ortega con el 10, Aleix con el 15, 23 para Iván, 25 para Juan Cruz. En el banquillo, González con el 5, Dani con el 12, Sergio con el 14, Escribano con el 19, Nico con el 20. Conjunto local que está ocupa posiciones bajas. Bueno, ambos conjuntos están a mitad baja de la tabla. Décimo para el conjunto visitante, 14 para el conjunto local. Queremos ofreceros un gran partido, ya sabéis, tenéis ahí en la parte izquierda, parte derecha de arriba, un objetivo que tenemos. Bueno, ese es para todos estos días, para la Semana Santa, a ver si lo conseguimos. Ya sabéis, si tenéis Amazon Prime, le dais al botoncito.
le dais a suscribirse, que no os cuesta nada, ¿eh? Que Amazon os la regala todos los meses, todos. Y si no la usáis, pues se tira a la basura, pero se regala, que no os cuesta ni supone nada. Pues todo preparado, será el conjunto rojo y blanco, parte derecha de vuestras imágenes, quien pondrá el balón en circulación. Conjunto local de camiseta y medias amarillas, pantalones azules. Todo preparado, todo listo. Nosotros también estamos dispuestos. Señor Víctor Laín Pérez será el juez encargado de impartir justicia en este partido. Sigue llegando público al Municipal de San Esteban. Todo listo. Porteros también preparado del conjunto local de naranja completamente. Conjunto visitante azul y negro. Arranca el partido. Será el Real Ávila Club de Fútbol quien ponga el balón en juego de primeras. Ese primer balón, ese balón en largo, se le escapa al extremo izquierdo, a Pablo. Bueno, mira, los jugadores del Ávila tienen los nombres detrás de la camiseta, así que me facilitan un poco la labor de a la hora de retransmitir. Aunque están bastante lejos, bueno, algo vemos. Entre el número y el nombre lo tenemos. Pues balón arriba, será saque de manos que va a realizar el lateral derecho del conjunto local. Balón arriba, balón aéreo, balón dividido, que lo baja, quien lo baja, el San Esteban lo manda arriba, balón largo, lo protege Ari que lo protege, lo pelea Wally, lo gana el San Esteban, el primer tiro a puerta, o primer tiro, el balón que se marcha desviado por la parte izquierda de la portería que defiende Jorge. Primer acercamiento del San Esteban, minuto uno de partido. No sé, algo le está diciendo Víctor a Iván Luis. Ah, que se ponga el peto porque los jugadores van de rojo y él tiene el jersey rojo, vale, comprensible. Desde aquí le vamos a mandar un saludo también, antes de que se me olvide, a mi gran amigo Ricky y colaborador de Fútbol Modesto, también de Radio Centro, y como no, a los familiares del míster, del entrenador, que ahora lo están viendo en casa. Creo que es el último partido que dirige en el banquillo visitante, ya sabéis, por problemas familiares, ya sabéis que esto, muchos sacrificios muchas veces requiere, y no todo el mundo está, como dices, complicado muchas veces con familia. Ojo a la recuperación de San Esteban, balón que se lo lleva por banda de Ortega, le sale muy bien tanto Pablo como Andoni para mandar ese balón por línea lateral. Digamos que muchos sacrificios requiere, sobre todo cuando tiene fútbol regional, que tiene los viajes, y sobre todo Iván, que no es de Ávila. Que si aún es de Ávila, pues bueno, duerme todos los días en casa, pero cuando es de fuera es complicado. Juega San Esteban, balón que lo tiene Camu. Camu consigue buscar ese centro por abajo, se le queda blandito, toda la ventaja para Jorge, que quiere salir rápido, saque de mano de Jorge buscando la velocidad de Fal. Ese balón que sale, no sale por línea lateral, pero lo vuelve a recuperar San Esteban, atacando por el carril del 7 para San Esteban. Balón que lo tiene Mali, decide jugar atrás, temporiza un poco el conjunto amarillo y azul, que toca y nos rifa la pelota y sale perfectamente bien por la izquierda. Ojo que no hay fuera de juego, dice el árbitro que sí, había fuera de juego de Wally. Vemos la repetición de la acción, a ver si se ve el fuera de juego. Pues sí, bueno, justito, pero sí está fuera de juego. Muchas gracias, Rick, ya sabéis que eres uno de los nuestros, como dice por ahí la peli, las frases. Saque de mano, balón que va a realizar y va a poner la pelota en juego el conjunto visitante. Balón que de cabeza lo quería despejar el San Esteban, lo vuelve a mandar arriba el conjunto visitante. Vaya velocidad endiablada de los atacantes del Real Ávila. Ojo el despeje en falso, vaya pelea ahí en tres cuartos de campo, zona del ataque del conjunto rojo y blanco. Sigue balón dividido, creo que es falta. Y efectivamente falta el árbitro. Yo siempre digo que es de los buenos, y a mí no me lo va a quitar nadie de eso de la cabeza, de que Víctor Raín Pérez, si no es el mejor árbitro que tiene Soria, ahí está, entre los dos mejores, no diré ni entre los tres, entre los dos mejores, si no es el mejor, para mí, que luego ya, y como bien digo, tendrá sus días malos, como todo el mundo, que ya faltaría más, que si fuese perfecto estaría en primera división. Bueno, perfecto, en primera división con VAR y todo, se equivocan, o sea que imaginaos lo de regional sin ayuda. Pero de momento todos los partidos, lo que me ha arbitrado a mí, que creo que me ha arbitrado alguno, no recuerdo ya, no recuerdo. Pero todo lo que hemos retransmitido, donde he estado
este árbitro ha hecho un gran arbitraje. Es el Real Ávila quien pone la pelota en saque de puerta. Jorge que la manda arriba, largo envío de Jorge sobrepasando línea de medios. Balón que despeja con el interior la defensa de San Esteban. Sigue balón dividido. Balón que lo baja el Real Ávila, lo baja por medio de Dianco. La apertura, banda derecha. Falque la controla. Falque se intenta marchar. Y Wally haciendo labor defensiva la manda por línea lateral. Buen jugador también Wally. Tuve la desgracia de enfrentarme contra él. Cuando tenía yo a el cadete y me la lió. Me la liaba mucho. Buen jugador el Wally. Balón arriba. La desgracia entre comillas. Ay, que al final es un deporte. Se la lleva San Esteban. Balón que no sale. Manu que se la lleva. La protege Babacar. No se complica. La manda por línea lateral. Saque de manos. Cerquita banderín de córner. El árbitro que advierte a Babacar. Y la pelota que va a poner en circulación es San Esteban, unos 5 metros de banderín de córner, la parte izquierda de su ataque. Balón arriba, Babacar que despeja de cabeza, se queda la pelota en la frontal del área. El tiro blandito de Pablo Rico, la vuelve a recuperar el San Esteban, que la centra. Ojo con el fuera de juego, Wally, toda la ventaja para Jorge. Sin problema se la queda. Y quiere iniciar ataque rápido, pero está muy plantada la defensa de San Esteban. David, de cabeza, balón en el círculo central, lo baja Nieve, apertura la izquierda para que juegue Hugo, el capitán del conjunto rojo y blanco. Balón que lo tiene Pablo con la pelota. Ahora parece que es la pelota. Ahora el Real Ávila, joder, que me lío. Que es cuando más ha tenido la posesión más larga. Joder, que no me salía la frase. Bueno, pues vamos a llamarle a Hugo, que lo tenemos aquí como Hugo. Vamos a llamar Vallejo, porque en su camiseta pone Vallejo. Y al final los jugadores ponen en la camiseta como quiere que le llamen. Y a pesar de que me den la nota con el nombre de Hugo, vamos a ponerle Vallejo. Al final eso es lo bueno que tiene. Pues saque de banda, saque de manos, Pablo jugando. Y luego saque de mano, balón que rebota en Iván. Combinaba Pablo con Vallejo. Y la pelota que se marcha nuevamente por línea de banda. Cerquita del minuto 7 de partido, de momento el control del balón 50-50, diríamos. De momento los porteros bastante relajados. Sí que ha tenido más llegadas el San Esteban, que es el que necesita la victoria como el comer para certificar o intentar cerrar esa permanencia cuanto antes. Va a Bacar con la pelota, va a Bacar diagonal, vaya diagonal que mete a Bacar para Pablo que no consigue ese control. La pelota que se le escapa, rebota en el banderín, pero se marcha por línea lateral. Saque de banda, pegadita al banderín de córner, será Camu que realiza el saque. Camu buscando a Manu devuelve, la manda y despeja el San Esteban. Balón que la recupera Danilo con la pelota en tres cuartos de campo. Recupera con mucha autoridad Mali, que se quiere marchar. Mali abre la izquierda, sigue tocando. Ojo la recuperación del Real Ávila. Babacar que se la lleva, Babacar dentro del área, Babacar que la pone al punto de penalti. Atento al posible disparo del Ávila. Balón que lo tiene en su poder Nieves. Tenía Nieves todo el tiempo del mundo para pegarle. Y no sé si es que no encontraba hueco o no se atrevió a pegarle. Ojo Babacar, dice el árbitro que no hay nada. Reclama falta. Despeja el San Esteban. Saque. Buena presión ahora de Wally, que gana ese saque de banda a favor de su equipo. Iván Luis, recordemos el último partido en esta liga, el chipi para los amigos. Ojo el despeje en falso de Babacar. Antes he llamado Babacar a Far, pero bueno, al final me suele pasar muchas veces. Cuando no conozco a los jugadores de memoria, pues al final tengo que estar echando mano de la nota. Y muchas veces se me escapa. Lo de San Esteban, pues de San Esteban conozco a muchos. Otros más o menos que tengo que también echar mano de nota, pero la mayoría no. Balón para Jorge. Dice el árbitro que es falta de Wally. Pues a punto de llegar al
minuto 10 de partido. Sigue el empate a 0, sigue llegando pero sin peligro el San Esteban. También ha llegado alguna que otra el Real Ávila, pero con menos, bastante menos llegada. Balón largo, atento a la velocidad de Wally. Wally presionando a Ari. Ari que la manda por línea lateral. Wally, lo he dicho, que este tío es una mosca cojonera, ya os lo he dicho. Que este tío es imparable. Este tío me ha tocado ya, lo he sufrido un año. Y aparte de que lo he visto alguna vez jugar, ya os puedo asegurar que le va a generar muchísimo peligro a Babacar en aquella banda. De hecho, son los dos que se están peleando ahí en la banda izquierda, banda derecha de Real Ávila. Y nuevo saque lateral. Jugador a seguir, ¿eh? Siempre he dicho que es un jugador que si tiene la cabeza en su sitio, si la cabeza la deja siempre en su sitio, puede ser de los que puedan llegar a, no digo a primera división porque es complicadísimo, pero se puede ganar la vida con el fútbol. A partir de segunda red ya te puede ganar la vida con el fútbol, según el equipo. Balón para Real Ávila, ojo la recuperación, ojo el ataque, balón para Nieve, el pase largo, balón que lo va a pelear Falco, le sale muy bien David, le aguanta muy bien David, la manda por línea lateral, era una jugada peligrosísima, porque la velocidad de Fal es endiablada, tendrá que tener mucho ojo David. Mucha pelea lo que estamos viendo, sobre todo centro del campo y la parte izquierda del San Esteban, parte derecha del Real Ávila, donde más se está peleando, donde más se está luchando. Pero dicho, los porteros de momento no han tenido que estirarse, en ese ojo el balón en largo, veremos quién lo gana, balón que lo pelea Manu, lo sale muy bien Andoni lo pelea, la pelea nuevamente Manu y la gana Manu. Manu le quiere hacer el lío a Andoni, consigue sacar el saque de banda, ya que ha sido poco listo ahí, estaba el solo contra muchísima defensa. Decidió sacar, hacer un saque de banda, provocar el saque de banda para buscar esa jugada de estrategia en un saque de manos. Aquí son expertos, sobre todo el primer equipo de San Esteban es experto. Imagino que copiarán también algunas estrategias del primer equipo, porque el equipo dirigido por Daniel Fría del primer equipo son expertos en la estrategia de saque de manos. Ojo el balón, dividido, balón en la frontal del área, veremos quién lo gana, la va a pelear Vallejos, quien se la queda es San Esteban, se la lleva con mucha calidad Iván buscando ese centro, Iván la consigue centrar al punto de penalti, balón en la frontal del área, la gana Dianco el pase largo para Fal, ojo la velocidad de Fal, Fal que la gana, pero está muy protegida la portería y está David atentísimo. Vemos ese pase larguísimo y David que sale y le aguanta muy bien, mete ese interior de la pierna izquierda para mandar ese balón por línea lateral. Balón que lo tiene Real Ávila, cerquita de banderín de córner, parte derecha de su ataque, se marcha, creo que sí, córner. O sea, le saca provecho a esa jugada Real Ávila. Será Fal quien va a realizar el saque de esquina. Uno arriba deja el San Esteban. Vemos la jugada de estrategia. Tiene jugadores bastante con bastante altura. Con bastante altura el Real Ávila. Veremos si le saca provecho a esta jugada. Dos manos arriba es lo que señala Fal. Veremos el saque. Balón sobrepasa el punto de penalti. Romero que la manda por línea de banda. Ojo la pelota. Balón que ya vaya fallo ahora que la recupera Real Ávila. ¡Ah! Falta en ataque. Pero ahí se han hecho daño ambos jugadores. Más daño se ha hecho Babacar. A ver, que tengo aquí un lío. A ver, ¿dónde está? Juan Cruz. El portero aquí, siempre cuando vas a poner portero, siempre por lo primero. A ver, que lo tengo que seleccionar porque ya. El portero siempre. Pues creo que se ha hecho daño Babacar. Vamos a ver la repetición, a ver qué vemos. De hecho, precisa asistencia. La ponemos otra vez la repetición. Ahí. A ver, vamos a ver qué conseguimos ver.
Choque de rodilla, me parece a mí. En toda la rodilla se ha dado Babacar. O le ha dado. Ha sido un choque. Esperemos que se recupere el jugador visitante. Mira, aprovechar ahora este parón para suscribiros al canal. Hay una cosa, seguirnos. Que seguirnos es gratis, bueno, para vosotros, para todos. Y otra cosa es suscribirse, ¿ves? Ahora que hay un parón, le dais al botoncito ese de suscribirse, un botoncito por ahí que hay azul, morado, más o menos. Le dais. Os va a poner en la parte de abajo por ahí vincular cuenta de Amazon Prime. Le dais y está, suscrito. Hala, nos ayudáis para los viajes, güey, si no. Pues parece que se recupera sin problema el jugador del Real Ávila. Sí, lo que parecía a simple vista en la repetición, un choque de rodillas. Balón arriba, la peina Manu, la gana y se la queda Iván. Iván con las pelotas, Iván por el carril central, la deja de cara y descarga con Pablo Rico. Atrás para que abra nuevamente sobre Manu, que no consigue controlar la pelota. Y el balón le favorece al conjunto. Ahí va, que me lío. Balón arriba de cabeza. Camu nuevamente por línea lateral. Gana unos metritos como el rugby, como el fútbol americano. El conjunto dirigido por Chipi y por Miguel Ángel. Balón que vuelve a ganarle San Esteban. Le se hace un autopase Wally. ¿Cómo le hace el lío Wally? Sigue Wally. Babacar que sale al corte. Babacar abajo. Babacar que manda esa pelota y se ha llevado jugador y balón. Como se dice, o pasa el balón o pasa el jugador. En esta ocasión no pasaron ninguno de los dos. Vemos la jugada abajo. Se ha hecho daño, pero nada. Al final ha sido un corte de jugada bastante limpio por parte de Babacar. Y la pelota se marcha por línea lateral. 17 minutos de partido. Están jugando también ambos conjuntos con muchísimas precauciones. Muchísimas, no quieren cometer, sobre todo atrás, fallos que le penalice. Que a estas alturas no sumar puede ser decisivo a la hora de conseguir los objetivos que ambos buscan. El objetivo del Real Ávila, que es el ascenso, ya lo tiene muy complicado, por no decir no tiene, imposible, porque mientras las matemáticas digan que es posible, pero siendo realista lo tiene muy complicado. Más fácil de buscar ese objetivo lo tiene el San Esteban, que el objetivo es la permanencia, lo tiene más fácil, aunque va 14, no está salvado matemáticamente tampoco, pero es más factible ese objetivo. Balón de Carmo arriba, buscando a Manu. Despeja el conjunto visitante. La vuelve a ganar. ¿Quién la gana? La gana el San Esteban. Esteban que la gana. Balón que lo tiene Pablo Rico. Pablo Rico la protege. Descarga con Camu. Camu en conducción. Sigue Camu. Camu buscando a Iván. Pero vuelve a despejar el Real Ávila. Balón que le llega a Romero. La manda arriba a Romero. La vuelve a ganar el Real Ávila. Quiere salir rápido. Quiere penalizar esa recuperación. Y la vuelve a recuperar, dice que viene de, claro, viene de fuera de juego. Iván. De momento los árbitros bastante relajados, ¿eh? Hace frío, por cierto, que no lo sepa. Ha llegado bastante público, siempre se concentra en la valla de la parte del bar. Pero en la grada hay bastante público. Para el partido y la hora, bastante público hay. En el fondo vemos también parte del equipo femenino. Que van líderes, por cierto, buscando ese ascenso a la Liga WG. Bueno, de hecho, salvo catástrofe, se van a llevar la Liga, el femenino del San Esteban. Ojo, ha pasado por ahí. Algo, un encontronazo entre Wally y Babacar. Se van a llevar ahí todo. Ahí. El codo. Ha echado la mano, la típica mano que echas atrás para medir y proteger y el espacio, pues ha contactado con Wally. Pero bueno, se recupera el jugador sin problema. Ya le digo, la van a tener y la van a desear estos dos jugadores, uno contra otro y otro
Entre los dos, ¿eh? Ambos a graduar aquí, uno en ataque y otro en defensa. Veremos quién se lleva el gato al agua. Jorge, la manda arriba, círculo central de... Con el interior, la defensa de San Esteban. Wally que la pelea. Wally. Ojo, Wally que mete ese pie. Llega Jorge con toda la ventaja. Y la pelota despeja a Jorge. La vuelve a ganar San Esteban, que la manda arriba. Viene de fuera de juego el jugador de San Esteban. Viene fuera de juego claro. No, pues no. Pues no lo ha levantado a Romero la, el banderín. Balón que lo vuelve a ganar la Vila. Quiere salir rápido. Se desmarca Vallejo. Se le queda cortito ese pase. A ¿quién era? Danilo. A Valde. Bueno, vamos a cambiar también a Hierro. Vamos a poner Valde. Pues lo mismo que tiene Valde. Vamos a ponerle Valde. Pues saque de mano, balón para Valde. Valde con la pelota, Valde buscando a Vallejo, no lo consigue. Camu que despeja, balón que le llega a Manu. Manu con la pelota, la baja, jugando Manu con Ortega, que no consigue quedársela. Se quiere marchar el atacante de Real Ávila, no lo consigue tampoco. Reclama Valde saque de manos a favor de su equipo y dice el árbitro que saque de manos, efectivamente, pero a favor del conjunto que viste de amarillo y azul. Camu la manda arriba, Camu la tiene San Esteban, le vuelve a llegar a Camu buscando esa diagonal, pero no llega a sitio. David que la manda a Ortega, Ortega con el capitán y este con Camu nuevamente. Balón arriba para Wally, ventaja para Jorge. Este es el típico partido donde no está pasando nada, sobre todo de cara a la portería, que hay mucha pelea, mucha lucha en el centro del campo y entre tres cuartos de campo, y cuando hay un gol se rompe el partido. Ese es el típico partido que pasa siempre eso, porque al final ningún equipo se conforma con el empate, ni con el empate, porque con el empate se puede que se conforme alguno, pero lógicamente con la derrota no. Entonces habrá más espacio, el partido se rompe y llegan los goles. Hemos visto partidos así, minuto 30 por ahí 0-0 y luego acabar 3-4, 2-3. Veremos. Para bien del espectáculo, que pase eso. Luego ya, pues siempre digo que gane el mejor, el que se lo merezca. Que ya sabéis que está un gran amigo en el banquillo de Real Ávila, que me llevo muy bien, pero claro, el San Esteban también tengo y son de Soria, por tanto. Tengo el corazón un poco dividido. Balón para Pablo. Pablo en conducción. Espera en tres cuartos de campo. La línea de presión del conjunto local. Ahora sí que va a presionar al portero porque no podía cogerla. Despeja a Jorge. Balón que le llega a Valde. Valde con la pelota. Valde la guarda. Valde la protege. Valde descarga con Pablo. Pablo levanta la cabeza. Buen pase de Pablo. No consigue. Ojo, balón. Ojo, balón. Ventaja para el guardameta. Ventaja para Juan Cruz, que la manda arriba, se marcha directamente por línea lateral. En minuto 23 de partido, se mantiene el empate a cero, bastante relajados tanto Juan Cruz como Jorge. Jorge un poquito más de trabajo, porque está llegando bastante más de San Esteban, pero sin peligro. Vallejo que la manda arriba, punto de fallar, pero no falla la defensa del San Esteban, la vuelve a despejar y la vuelve a ganar el conjunto rojiblanco, que tiene un gran duelo este fin de semana contra el Palencia, este domingo. Se juega el ascenso directo, que esperemos que suba, esperemos que ascienda de forma directa, porque ya le toca. Es que quisiera que ascienda tantos equipos, pero ya sabéis que es imposible. Solo pueden ascender dos por grupo. Y el Ávila tiene, lógicamente, va primero a 7 de segundo, tiene todas las de ascender, salvo... Todo lo que depende todo de ellos. Ahí está el Salamanca, las hecho el Tordesillas, el Júpiter Leonés o la Cultural B, como queráis llamarle.
Además, le daríamos una alegría a nuestro amigo Paco de Radio Centro. ¿Quién no lo conoce, nuestro amigo Paco? ¿A qué sí, Ricky? ¿Dónde andará Paco ahora? Igual está en Sierra Nevada. Un saludo, Paco, ¿eh? Aquí no sé si estará viendo el partido o no, pero bueno. Y a nuestro amigo también, el de la. Adrián también, que no se me quede. Balón en círculo central. Lo tiene y lo gana Dianco. Descarga con Jorge. Jorge con la pelota. Vuelve a salir desde atrás. ¡Ojo ese balón! ¡Ojo ese balón! Se durmió Jorge. Se durmió Jorge. Falta. Fuera de juego. Fuera de juego del segundo. Aún así la saca bien el guardameta. Fuera de juego. Pero podía haber pitado la falta. A ver. La falta, sí, podía haber pitado la falta perfectamente, pero ha pitado el fuera de juego. Al final el árbitro no entendió que había falta, a pesar de que Wally está en el suelo. Después sí que venía de fuera de juego Manu, pero no sé si ha pitado la falta o el fuera de juego, no lo sé. Al final la veremos, a ver qué ha pitado. Las dos cosas sí que la habían, pero claro, la falta es primero. Pues sí, creo que ha pitado la falta, pues muy bien el árbitro, ¿eh? Muy bien el árbitro, que ha interpretado que sí, que la falta era previa, he visto la repetición. Por tanto, sin ninguna discusión, falta primero, después fuera de juego, se pita la falta, balón que lo tiene Manu. Peligro para la portería de Jorge, falta perfecta, aroma de gol aquí en el Municipal de San Esteban. Peligro para la portería de Jorge, peligro para la portería del conjunto visitante, del conjunto que dirige Iván Chipi. Veremos. Alguien o algunos del público aplauden. Peligro. El tiro. Rebote en la barrera. Se queda en la frontal del área. Balón que se lo lleva. Haremos el contragolpe. No hay muchísima gente defendiendo. Ojo. David. ¿Qué hace? David vive el fútbol. Nos encanta este defensa. Me encanta este defensa. También me he enfrentado a él. Es uno de los defensas que vive el fútbol como nadie. Y además, cuando empieza a salir las cosas bien, se crece y es imparable a nivel defensivo este central del conjunto local. Balón que va a recuperar Camus. No lo recupera, sí, lo recupera Herrera Ávila. Balón que la protege Balde. Dice Balde que le están empujando. Pero el árbitro, nada, el árbitro dice que a jugar. Que esto es para jugar, esto no es para protestar. Balón que lo tiene Carmu, 20, Camu, no Carmu. 27 minutos de partido, lo tiene el San Esteban. Balón para Iván, Iván la pierde. Buena presión ahora de Dianco. La pelota la gana Pablo, la gana el conjunto de la muralla. Pablo con la pelota, largo envío de Pablo, buscando la velocidad de Fal. Fal esperando el fallo, sigue Fal, mete el exterior David para despejar esa pelota, le llega a Babacar. Babacar apertura, buena apertura ahora para Vallejo, que está por la derecha, balón para Fal, el centro al segundo palo, la que acaba de tener, la que acaba de tener y falla de Herrera Ávila. La ha tenido para hacer el primero, que suele empujarla, y el balón incomprensiblemente lo echa Dianco fuera. Ocasión clarísima de gol. No la va a tener tan buena para meterla, solo de empujarla. La quiso ajustar tanto al palo que la manda fuera. La ocasión más clara del partido la acaba de tener el 21 de Herrera Ávila, la acaba de tener Dianco. No, era Balde, que la ha tenido. Vamos a poner una vez más porque no podemos creernos la que acaba de fallar Herrera Ávila. Buen centro de Fal. Ese balón que se pasea. No, no, sí. Y Balde la echa fuera. Ahí la veis. Ese balón. Ocasión clarísima de gol. Bueno, devuelve la pelota deportivamente el conjunto visitante y vuelta a empezar. Se salva San Esteban de la primera.
Y balón, ojo Wally, nada, ventaja para Jorge. Tenía que poner algo que me he olvidado, que es para el descanso. Era para poner las mejores jugadas del partido, ponerla en el descanso y se me olvidó prepararlo. La pondremos. Balón que despeja a Carmule, llega a Dianco, Dianco con la pelota, Dianco jugando por dentro, se le queda corto, recupera San Esteban, balón apertura a la derecha para que corra Pablo Rico, llega Pablo Rico esa pelota, le sale solo uno, se le marcha, levanta la cabeza, consigue sacar el centro al segundo palo, balón que no llega, Iván por los pelos, saque de puerta. Se cumple el primer tercio de partido, la primera media hora, con una ocasión clarísima de gol de Valde. Vemos como el Ávila renuncia a jugar en corto, la manda arriba, de cabeza el San Esteban, de cabeza Babacar, sigue balón dividido, la baja, no la baja Valde porque también la manda de cabeza, Wally que la protege, Wally que la mide, Wally que la deja que se marche por línea lateral, la gana el San Esteban en un saque de manos que va a realizar Aleix. Esta tarde, recordemos, vamos a posiblemente retransmitamos también mi partido, pero la haremos con la aplicación móvil, sin gráfico ni nada, porque yo estoy en el banquillo y tengo que poner a alguien con el móvil para que vaya, para que le esté dando, moviendo la cámara, por lo menos el partido lo podéis ver, eso sí, sin imágenes. Ya le preguntáis ahí al chat cómo va el partido, porque tampoco tendrá marcadores, más que nada para que luego los jugadores se vean y puedan sacar corte. Ya sabéis que esto al final los jugadores se gustan, sacan cortes y topa Instagram y ese tipo de redes. Pues es córner, jugador diestro, balón que se presupone que irá cerrado, balón cerradito al segundo palo, David no llega porque se pasa, intenta salvarla David, balón que va muy largo, muy fuerte, se marcha por línea lateral, pegadita al banderín de córner de la banda contraria. Recupera Real Ávila la posesión de la pelota, 32 minutos de partido, la tuvo hace escasos 5 minutos Valde, la tuvo Real Ávila para adelantarse en el luminoso, pero la ha echado fuera el extremo izquierdo del conjunto rojiblanco. Saque de banda, parecía falta de Camus, de momento no la pita, recupera San Esteban la pelota, balón que lo tiene en su poder Ortega, le llega la pelota a Molly, dice falta. Vamos, la acción. Aquí. Ahí, la ha pisado Valde. La ha pisado Valde, es falta en favor del conjunto amarillo y azul. Será el capitán, será Pablo Rico, quien va a realizar el saque lateral, acción a balón parado, 33 minutos de partido, buscando el gol que le ponga por delante en el marcador el conjunto local. Pablo Rico, el tiro directo a puerta, por arriba de la portería, por encima de la portería de Jorge. Intentó sorprender al guardameta visitante, pero estaba muy bien colocado Jorge, la mide bien y deja que ese balón se marche por línea de fondo. Balón que lo gana San Esteban, lo tiene Wally, se mide a su par, se mide a Ari, sigue Wally, se marcha de uno, se marcha de dos, Wally no se marcha, Babacar que le aguantaba, pero ojo que se la recupera nuevamente Wally con la pelota, se quiere hacer el lío, sigue Wally, el tiro de Wally, la bloca Jorge, y Wally que ya llegaba con las fuerzas justitas, vemos la acción individual del extremo del conjunto local, pero ya llegaba con la fuerza justitas para volver a intentar recuperar esa pelota que la tenía Babacar en su poder.
Saque de manos, 34 minutos de partido. Una ocasión clarísima de gol, bastantes llegadas, pero sin peligro por parte de ambos conjuntos. Y el balón dividido, balón que lo gana el San Esteban. Y ahora lo tiene nadie porque sigue el balón dividido. Ahora sí, parece que lo gana el conjunto rojo y blanco. Lo tiene Pablo, Pablo por dentro. Pablo jugando con Dianco. Ojo que la pierde, no hay falta. Quería sorprender, ahora se equivoca. Se equivoca ahora Pablo Rico porque habían 3 contra 2 y el portero estaba bien colocado. Balón que lo tiene Pablo, Andoni, diagonal de Andoni para Fal. Atentísima la defensa del conjunto local. Balón que le vuelve a llegar nuevamente a Fal. Fal que se mide, le sale a Alex. Alex con Fal, Alex al suelo. La manda por línea lateral. Saque de banda. Con la pelota, jugando por dentro con Dianco. Dianco con el balón, sigue Dianco en conducción. La vuelve a recuperar San Esteban. Descarga para Camu. Camu la manda, se equivoca Camu ahora. Era el balón, era por arriba, la manda por abajo. Nieves buscando ese pase entre líneas, entre centrales por arriba. El balón que le llega a Wally. Wally se quiere marchar, se marcha Wally de uno, no se marcha del segundo. Dice el árbitro que es falta sobre Wally. Siempre que hay un parón aprovechamos para recordarlo, ¿eh? Suscribiros al canal, venga. No nos ha llegado todavía ninguna notificación de ningún suscrito, ¿eh? O sea que tenéis prácticamente todo Amazon Prime, si no queréis gastar nada, que os la regala, repito. Amazon os la regala. Pues ya que os la regala, usarla, suscribiros. Bueno, esperad el descanso porque ahora es un... En el descanso lo hacéis, no ahora que esté en el partido. Va Bacar, Bacar se equivoca, la recupera Alex, Alex que no... Encuentra salida, la manda arriba para que juegue Molly. Molly que se marcha con la pelota. Molly jugando con Manu. Dice el árbitro que es falta sobre Molly. Joder, vaya nombre que... Bueno, pues, ¿qué quiere que os diga? Yo creo que el Ávila puede... De hecho, yo estoy seguro que va a ascender. Yo estoy seguro. 7 puntos, faltando 8 partidos. Y ya hace poco acaba de tener ya el típico bajón que tiene cada equipo. Lo ha tenido hace poco. Que los equipos de arriba siempre, casi todos los equipos tienen un bache, un bajón. Pues, casi siempre, es raro. Lo único que no lo ha tenido, yo creo, en los últimos años ha sido el año pasado la Arandina. Y lo tuvo porque empató 3 partidos seguidos. O sea que. Pero aún así, en la Vila yo creo que el bajón lo ha pegado. ¡Ojo! Y yo creo que, salvo catástrofe, el Ávila tiene toda la papeleta de ascender directo. Sí que tiene unos cuantos rivales muy buenos. Bueno, de hecho, prácticamente los 8, porque el que no se juega arriba playoff se juega ascenso directo y el que no se juega permanencia. Por tanto, tiene duros enfrentamientos, pero tiene que hacerlo muy, muy, muy mal y el resto muy, muy, muy bien. Que es que no es solo que lo haga solo uno mal, que es que tiene que hacerlo uno mal y los otros muy bien para que no ascienda. Por tanto, yo creo que sí, que el Ávila, me puedo equivocar y ya sabéis que esto es cábala, ¿eh? Esto son todo cábalas y esto es opinión personal, pero viendo y como las ligas y como sigo fútbol hace mucho tiempo, pues la experiencia me dice que sí. Falta. Que luego, pues, todo lo que acabo de decir no vale para nada porque el Ávila pega otro bajón y el Salamanca o el Tordesilla o el Júpiter no fallan y asciende uno de esos 3, pues chico. Pero lo dudo mucho. Bueno, lo de los grupos de segunda ref, eso se sortea cada año. Cada año según los equipos que ascienden, que descienden, porque si ascienden más de una zona que de otra, ten en cuenta que, por ejemplo, aquí hay 2. Este de aquí igual se enfrenta en el sorteo al de... Fue el de Cataluña, yo qué sé, por ejemplo. Igual de aquí a Soria descienden 2, de Soria, de Castilla y León ascienden los 2, por ejemplo. No desciende ninguno de Castilla y León, aunque la Arandina está muy mal. Ojo el balón.
Ahora seguimos, que está el Ávila atacando. Lo tiene Dianco, Dianco con la pelota. Dianco la abre a la derecha, balón que lo tiene Fal. Fal con el balón, buscando ese centro lateral. Le sale muy bien a Aleix, se marcha Fal de Aleix, pero no se marcha de Pablo Rico, que le hizo perfectamente bien la cobertura. Pablo Rico que recupera la pelota, se marcha Pablo Rico, sigue Pablo Rico, tiene una autopista ahora por la parte izquierda, el pase, dos contra dos, balón que está fuera de juego, Fali está en fuera de juego, está en fuera de juego como una casa, pero se marcha con mucha clase de Manu con la pelota, sigue Manu, a punto, ese balón que no, cogió velocidad, decíamos que eso, que depende un poco de dónde, los que ascienden, mira, se ha hecho daño ahora, Jorge, de dónde asciendan, de dónde desciendan los equipos, se sortea cada año los grupos, pues solo tenéis que ver que, por ejemplo, Alarandina está en el grupo de gallego y cántabro y asturiano, y Numancia, Zamora también está en el mismo grupo de Alarandina. Pero, por ejemplo, Guijuelo también está en el mismo grupo de Alarandina, pero, por ejemplo, hay equipos que de una misma comunidad que están en dos sitios. Joder, que me lío. Bueno, ya me entendéis. Entonces, depende de los equipos que desciendan, depende de los equipos que asciendan, pues se sorteará, mandará un grupo aquí, mandará un grupo allá. El Numancia, por ejemplo, que de Castilla y León, está en el grupo de madrileño y castellano manchego. Y son de la misma comunidad. Veremos dónde. Lo primero que tiene que pasar es que ascienda. Y luego ya al grupo que le toque es lo de menos. El objetivo de la permanencia tendrá que pelearse con quien sea. Ojo, balón. La recupera Real Ávila. Círculo central. Nieves, apertura derecha para Fal. Fal con la pelota. Le sale David. Sigue Fal. Se mide Fal a David. David que le agarra la camiseta, pero tímidamente la suelta rápido de manera que no pita nada. Deja. El hábito continúa, busca el centro lateral, balón que lo tiene, ¿quién lo tiene? Real Ávila atacando en la frontal del área, balón que le llega a Valde reclama penalti, pero dice el árbitro que no, que le ha dado en la espalda. Y lo que sí es córner, veremos la repetición, veremos si esa reclamación de Valde. Sí, nada, no hay nada, está de espalda. Pues sí, hombre, ten en cuenta que si el hipotético caso, que es muy probable y muy factible, porque está primero, repito, a 7 puntos, que el Ávila ascienda, tienes que, lógicamente, hacer fichajes para permanencia, porque lo que te vale a una categoría, primero el saque de esquina, balón dividido, balón que despeja el conjunto local. Ahora que balón está en la ojo, que viene fuera de juego, no interviene, no llega. Decíamos que es muy difícil que un equipo con lo que tiene salve una categoría superior, una categoría superior la salve. Muy difícil. De hecho, lo vemos siempre. Incluso en caso donde más lo vemos, donde más sucede, y es por ejemplo cuando suben a regional. Que lo veis, que los provinciales ganan la liga muchas veces sobrados y luego van a regional y vuelven a descender y sufren. Wally con la pelota, sigue Wally, le mide muy bien, la gana Ari quiere despejar, le sale muy bien Iván, blócala. Iván ese balón, se marcha por línea lateral. Pues el de la Segoviana sí, el de la Segoviana me lo esperaba, porque de la Segoviana viene haciendo las cosas muy bien. Además retransmitimos algún amistoso en pretemporada y yo le vi... que era un equipo que podía haber estado arriba. El que me sorprende mucho, para bien, es el Zamora. Para bien, el Zamora para bien me ha sorprendido muchísimo este año. Digo, de los equipos de Castilla y León, que un poquito lo que nos importa ahora mismo a nosotros. Sobre todo que pueden ser posibles rivales del equipo que ascienda. Ojo, esperemos que asciendan los dos de este grupo. Pero ya sabéis, los playoffs luego como ganes el grupo. Luego te toca un grupo... el de Cataluña o el de Madrid y Joy, que son los más fuertes, siempre digo. Ojo la pelota, Babacar con la pelota, 44 minutos de partido, a punto de llegar al descanso.
Balón que lo tiene Jorge. Jorge jugando por dentro para Andoni. Andoni con la pelota. Descarga con Babacar. Babacar sale en conducción. No le sale nadie. Le sale tímidamente Iván. Babacar que la manda arriba. La gana Nieve. Nieve el pase perfecto para que juegue el Ávila. El balón a la parte izquierda lo tiene en su poder. Fal, que se ha cambiado de sitio con Valde. Se ha pasado Fal a la izquierda y Valde a la derecha. Dianco. Dianco con la pelota, el pase directamente a los dominios de Juan Cruz. Pues a punto de llegar al minuto 45, no sabemos cuánto va a añadir el señor Víctor Laín. No se ha perdido, bueno sí, hubo una tensión. Por tanto, puede ser que se añada uno o dos minutos. Creo que dos atenciones, vemos la repetición de la... Joder, mucho pide, ¿sabes? Mucho pide lo de optar a los playoffs de segunda red. Mucho padre. No, no, no corra. Primero aprende a caminar antes de querer correr. No corra. Primero tienes que subir. Lo primero, lo segundo. Y el objetivo más inmediato, si sube, es la permanencia. Luego, a partir de ahí, una vez conseguida la permanencia, pues todo lo que sea tirar para arriba y soñar, bienvenido sea. Ahora, que se gasta una pasta en hacer buen y hace buenos fichajes de jugadores consolidados en la categoría o jugadores que han ascendido incluso a primera red, pues ¿por qué no? Pero no quiera buscar playoffs donde todavía no ha ascendido, todavía, que es que todavía no ha ascendido. Es que tiene que fallar 3 partidos de 8 y que esos 3 partidos, para que no ascienda, ¿eh? Y que esos 3 partidos... los de abajo no los fallen. Por tanto, por eso he dicho que lo tiene todo de cara en la vida. Pues el árbitro que mira su reloj, no sé si va a añadir, me imagino, uno ya digo, uno añadirá por lo menos. Estamos ya en ese minuto añadido. Bueno, pues serán dos lo que va a añadir. No ha salido el marca, el luminoso, pero no lo suponemos. Balón que lo tiene Pablo. Pablo la manda arriba. Ventaja toda ella para los centrales del conjunto local. Balón arriba, ventaja para Jorge. El árbitro de momento no vuelve a mirar su reloj. Y Jorge jugando con Babacar. Le sale tímidamente Manu, pero Babacar la manda arriba. Balón que lo protege, lo gana Valde. Valde con la pelota. Valde a Leis que despeja. Balón que lo va a bajar Ortega, lo baja Ortega con mucha calidad, sigue Ortega en conducción, Ortega que quiere recortar, hacerle el lío a Pablo, Ortega que vaya a pelear con Pablo, se marcha, falta de Pablo muy clara, falta clarísima, le iba agarrando, se va agarrando los dos, pero la pelota la tiene Ortega, por tanto, es una falta y además se pita porque no es una zona peligrosa, en el área no se pita, en el área no es penalti. Capitán buscando a Valde. Quien llega es Babacar. Central, mucha corpulencia, muchísimo poderío físico. Y el árbitro dijo que hasta aquí llegó. Llegaron los primeros 45 minutos. Descanso 0-0. Algunas llegadas. Una muy, 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 muy peligrosa. Pero el marcador se mantiene. El empate a 0. Nosotros nos vamos en unos segunditos. Estamos aquí, dejamos las imágenes, metemos nuestra música de fondo y hasta ahora. Body.
Move your body, feel the flow, do your moves, let it show, feel the rhythm, take control, grow the beat, it isn't fun. Move your body. Move your body, feel the flow, do your moves, let it show, feel the rhythm, take control, grow the beat, it isn't fun. Move your body. Move your body, feel the flow, do your moves, let it show, feel the rhythm, take control, grow the beat, it isn't fun. Move your body.
Move your body, feel the flow, do your moves.
it show. Feel the rhythm, take control. Grow the beat, it's important. Move your body. Move your body, feel the flow. Do your moves, let it show. Feel the rhythm, take control. Grow the beat, it's important. Move your body. Bienvenido a esta segunda parte. Un buen partido estamos viviendo aquí en el municipal de San Esteban de Gormaz. Al descanso, empate a cero. Habéis estado viendo las mejores imágenes o lo que ha pasado, lo más interesante de todo lo que ha pasado en el partido. Es una de las novedades que siempre hemos dicho que tenemos ya para ahora para final de temporada. Hemos visto las mejores imágenes y esperamos que en esta segunda parte haya goles y que caigan pues del lado que se lo merezca. Pues se prepara un cambio en el Real Ávila. Entra o va a entrar con el 22 Pedro. No sabemos quién se ha marchado en el descanso porque ahora veremos los dorsales. Pues entra con el 22 Pedro. Veremos quién se ha marchado porque se ha quedado en el vestuario. Por tanto, no sabemos. No le conocemos. Y tenemos que ver a medida que haya. Que vayamos viendo los números y que vayamos echando de menos de uno. Bueno, viendo dónde se coloca, pues lo podemos deducir rápido. A menos que haya un cambio de dibujo o de jugadores de posición. De momento Pedro se ha colocado de lateral derecho. Entonces vamos a ver si el lateral derecho. Creo que. No, Pablo estaba de lateral izquierdo. Así que Pablo sigue. Por tanto, lateral derecho. A ver. Vamos a ver la recuperación de San Esteban. Balón que se lo lleva. Iván, apertura para Wally. Wally se mide a uno, le salen dos, le salen tres. Le sale y la protege. Babacar, saque de puerta. Seguimos mirando a ver quién nos falta. Si alguno lo echa de menos antes que nosotros, en el chat que nos lo ponga. Vemos a Pablo, que Pablo está. Ari, creo que es Ari, puede ser Ari. El cambio puede ser por Ari. Que sí, Ari en el lateral izquierdo, el derecho. Y no le vemos, a menos que haya cambiado de posición. Pues a simple venta nos da la impresión de que el cambio ha sido por Ari.
por el 3. Pues el primer cambio no cuenta. Bueno, creo que aquí no hay ventanas en estas categorías. Pues 2 minutos de partido, 2 minutos de esta segunda parte. Sigue la misma tónica que la primera, ambos conjuntos intentando robar y salir rápido. La más clara del partido la tuvo el Real Ávila en las botas de su número 20 de balde. Una jugada muy buena, un pase perfecto, horizontal, de Babacar. De Babacar no, era de Fal. Y la pelota con el interior balde, buscando ajustarla al palo, la echó fuera. Juega Real Ávila, tocando, combinando por la parte derecha. Recupera el conjunto de camiseta amarilla. Recupera el San Esteban, balón que rebotó en la espalda de... No la ha visto el árbitro. Fue saque de banda a favor del... Era del Ávila, pero rebotó en la espalda. Pero la pelota, como no se desvió, no se desvió prácticamente nada, pues el árbitro entendió que era para el Real Ávila. Levanta en exceso la pierna Dianco y el árbitro ficha, pita, libre indirecto. Juego peligroso. Pues oye, el árbitro no ha visto una jugada así rápida, un balón fuerte. Además, no se desvió, porque si se desvía, pues se nota. Y el Eniel tampoco se percató de ello. Por tanto, bueno, no, tampoco ha supuesto ningún peligro. La jugada ha quedado ahí nada. Pero también tienen derecho a equivocarse, juez. Balón arriba, balón de Juan Cruz. El balón que la peinaba Manu se marcha directamente por línea de fondo. Se cumplen 3 minutos y medio de partido. De segunda parte, de partido no. Yo tengo el marcador enfrente y estoy siempre con los 3 minutos. 48 y medio, ven. Y no me gusta decir ni 3 ni 5 a menos que empiece el partido. Siempre me gusta sumarlo a los 45 de la primera mitad. Jorge, balón arriba, se queda cortito. Balón que lo gana el Real Ávila. Recordemos también que el último partido con este equipo de Iván Chipi, nuestro gran amigo. Le mandamos, recordemos, un saludo a su familia que le está viendo. Y a sus amigos, lógicamente. Recupera el conjunto local. La vuelve a recuperar Dianco. Dianco está haciendo un partidazo en el centro del campo. Un grandísimo partido está haciendo el 21 del Real Ávila. Me encanta, me está gustando muchísimo el partido. Danilo, el tiro de Danilo. Se marcha desviado, cerquita de la escuadra izquierda de la portería que defiende Juan Cruz. Y el tiro, lo vemos. A punto de sorprender. Danilo al portero local. Aquí vuelan los cojines de... Empieza a soplar el viento y vuelan los cojines. Ah, iba a decir que me lo dejo. Balón que lo tiene. Mira, también lo hemos sacado. Pedro tiene su dorsal Aguilera, por tanto le vamos a llamar Aguilera en vez de Pedro. Vamos a cambiarle también. No digo, una cosa es como le llamemos, como nos pasen la nota. Y otra cosa es como quieren los jugadores que le llamen, de ahí a su dorsal y a su nombre detrás. David, largo envío, larguísimo envío de David. Balón que lo mide Babacar. Babacar que se va a marchar. No, no se marcha la pelota. La recupera, le presiona Wally. Sigue Babacar. Babacar jugando con Dianco. Dianco con la pelota. Jugando, tocando, combinando. Ojo ese balón. Babacar abajo. La gana. Dice el árbitro que es fuera de juego. O libre indirecto. Falta. Capitado. Lo que sea que sea lo que ha pitado ha sido en favor del San Esteban. Ahí, ah, sí, falta, ha ido
con la plancha por delante, a pesar de que Babacar ha recuperado la pelota. Ha ido con la plancha por delante, por tanto pita juego peligroso. Vemos la mano levantada indicando libre indirecto, por tanto no le puede pegar directo a puerta, por más que esté buena para un lanzador. Tiene que tocarla un jugador posteriormente, después de que le pegue Pablo Rico. Si no, en caso de entrar, no sería válido. Está David al lado, que me digo que David la va a tocar. O le va a pegar David, que también le puede pegar a puerta. Sí, le va a pegar David a puerta, David. Me parece que David le pega a puerta. Se prepara David, el tiro de David. Se marcha desviado, córner. Córner en favor del San Esteban. Buscando el primero. Vemos la repetición. Y la ha tocado el jugador. Atento al córner, muchísima gente en ataque, muchísima gente defendiendo. Balón cerradito, de cabeza despeja el conjunto visitante en segunda. Despeja Real Ávila, balón que lo gana y lo tiene. Ojo el pase, mira dónde está Wally. ¿Dónde está Wally? Haciendo labores defensivas. ¡Ah! Ese no se vuelve ahí. Ya no se vuelve ahí ya. Que vuelan las colchonetas aquí. Si te hace falta te la doy, ¿eh? Ojo la pelota, Bacar descarga con Jorge, Jorge arriba de cabeza, Iván se pelea, Iván, ¿quién la gana? El Ávila, la gana Aguilera jugando con Danilo no consigue ese control en segunda y se le escapa por línea lateral, la recupera el 15, la recupera Aleix para el conjunto amarillo y azul. Wally con la pelota. Wally se mide con Aguilera. Creo que lo ha hecho muy bien. Ojo el pase. Lo ha hecho muy bien Iván, porque está viendo que Wally es un tormento y seguramente había cansado muchísimo a Ari y le ha puesto otro defensor nuevo a Wally, porque que esté fresco. Porque Wally, ya te digo yo, que ya lo he visto en la primera mitad todo lo que estaba haciendo. Balón arriba, reclama falta, el árbitro dice que no, que se juegue, que este es un deporte de contacto y todos a jugar sin llorar, el único que llora ya lo vimos en la tele estos días, lo demás a jugar. No voy a abrir esa veda. Balón para Real Ávila, continúa la pelota porque Aleix tocó el último y se marcha la pelota desviada, vuelve Aguilera a sacar de manos. Se cumple el minuto 54, balón para Valde, se mide a David que le parece que le estaba agarrando, pero sigue Valde con la pelota, reclama falta, David manda ese balón a córner. Primer córner de esta segunda parte en favor del Real Ávila, cuando se cumple el minuto, 54, casi el 55, minuto 10, casi de la segunda parte. No deja nadie arriba el conjunto local, una mano arriba es lo que señala el sacador del Real Ávila, atento al saque de esquina, el balón al primer palo, sigue el balón, nuevo córner, creo que va a cambiar, no cambia el sacador. La misma estrategia, por lo menos levanta la mano igual. Pues efectivamente, se le marcha directamente por línea de fondo. Fue tan cerrada la pelota que no llegó. Creo que era Vallejo que sacaba. Le he puesto Valleja en la nota. Bueno, ahora sé que es Vallejo. Si ya más o menos los nombres, ya me los sé de memoria con la posición y a todo. La nota la mido al rato porque ya no. No me hace falta. Juan Cruz, la manda arriba, sobrepasa duras penas mediante una peinada la línea de medios. Y es Ortega quien la manda por línea lateral. La pelota la vuelve a recuperar Real Ávila. Saca rápidamente el Ávila, buscando atrás a Jorge. Presiona. Ojo que se le escapa el balón a Jorge. Esa presión. Mucha calidad ahí de Jorge. Y le llega la pelota y se la va a quedar.
Se prepara Jorge para sacarle la pelota, la tiene en la mano, larguísimo, largo, no, larguísimo el envío, tan largo que se va a marchar directamente por la línea de fondo en la otra portería. Ari. ¿Dónde? ¿La han cambiado de sitio? Aquí es Pablo, ¿no? Este es Aguilera. A menos que le hayan cambiado de sitio, ahora miramos. El 3. No, o sea, Ari estaba la de lateral derecho. Ah, sí, está, lo han puesto de central. Cierto, 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 cierto. Pues Ari está. ¿Quién? ¿Said? ¿El otro central? Pues sí, no vi a Ari de lateral. Está de central, la han puesto de central. Pues, atento al ataque de Real Ávila. Ese envío muy largo, ventaja. ¡Ojo, Juan Cruz! ¡Ojo, Juan Cruz! ¡La que ha liado! ¡La que acaba de liar, Juan Cruz! ¡La que acaba de liar! ¡Gol! Vaya mala suerte la que acaba de liar. No mide bien esa pelota. Le pasa un tiro, un balón blandito. Y Danilo, que ni Danilo se lo esperaba, porque era un centro, que de hecho ni lo ha celebrado. Era un centro de Danilo. Se lía Juan Cruz. Y el Real Ávila hace el primero del partido. Se adelanta el conjunto visitante. Vaya fallo ahora del guardameta. La pelota se introduce en el fondo de las redes de la portería que defiende el conjunto local. Vamos a dar el gol a Danilo en el minuto 57. A ver, pues ya, ahora ya no sé quién no está. Pues Ari sí que está. A ver, ¿quién es el otro central? El otro central, Pablo, está de lateral izquierdo. ¿O está jugando con tres centrales y dos carrileros? No, está jugando con cuatro. Andoni está en el centro, sí. Joder, ya no sé quién falta. Bueno, al que he hecho de menos. Ojo el balón, el remate. Pues efectivamente vamos a poner la repetición del gol porque... Bueno, ahora la ponemos la repetición porque juego... El otro está... El balón está en juego, por tanto ahora repetimos el gol. En cuanto esté el balón para... Ojo el envío. Balón que se lo lleve el Ávila, que busca el segundo. Quiere matar el partido. Lo tiene en banda izquierda. Peligro para la portería que defiende Juan Cruz. El centro de... La gana muy bien Aleix, despeja Aleix, balón que le llega a Wally. A Wally que la gana, Wally que se marcha de su par, sigue Wally, Wally que se marcha de dos, sigue Wally, Wally contra el mundo, Wally se marcha de tres, falta. Falta, vemos la, vamos a buscar la repetición del gol. Pues ahí lo vemos, era un pase flojito, el portero que pensaba, yo creo que el portero pensaba que iba a llegar el defensa. Y el que iba a llegar el atacante o algo, y como no llegó nadie, al final se le quedó corta. Vemos el centro, que es que era un centro, no era un tiro a puerta, ya ves. Bueno, mala suerte, mucho ánimo para Juan Cruz. Al final, fallos. Fallo lo tenemos todos en todas las líneas y... Y desde aquí le mandamos mucho ánimo al guardameta del San Esteban, que se levante, que al final todos cometemos fallos. Mucho ánimo y pues atento al centro de San Esteban buscando el gol del empate. El balón, la torre Babacar la manda, no se marcha porque la gana Valde con la pelota. Valde presiona el de siempre, intenta recuperar el de siempre. Balón dividido, sigue el balón, lo gana el San Esteban, tres cuartos de campo, zona de ataque, falta, no, parecía falta clarísima. Sí, de hecho el árbitro la pita. Era falta clarísima. Vemos la repetición del árbitro. Sí, le ha dado una patada sin balón. Pues a todo esto, mientras hablábamos y poníamos la repetición, hubo un cambio, se ha marchado el lateral Camu. Y ha entrado Dani por parte del San Esteban.
Pues nuevo. Nueva jugada, balón parado por parte de. El 23, se ha marchado Iván, no Carmen. Suele ser raro que cambie la defensa. Atento, balón que lo tiene el San Esteban. Balón buscando a David, de cabeza. Babacar, que es una auténtica torre, se lo quiere llevar, la recupera Wally, dice el árbitro que es falta de Ortega. Es un partido que ahora sí que tiene que irse un poco más arriba el conjunto local, que ha estado haciendo buen partido. No puede ese fallo, más que haya costado un gol, no puede echar por tierra el gran partido y el gran trabajo que están haciendo. Ambos equipos están haciendo un partido bastante serio. Al final un fallo, pues eso, no puede echar por tierra pues el trabajo que se está haciendo. Balón arriba, balón que se va a marchar por línea lateral porque ha sido, lo ha decidido Alex. Está presionado por Vallejo. Será Aguilera quien va a realizar el saque de manos. Aguilera que saca a Valde, la recupera. No, la sigue Valde. Valde consigue centrar. Aleix que evita que se marche. Valde, sigue Valde. Falta. No. Notó el contacto Valde y se fue al suelo. De hecho, se está quejando. Puede ser que sí que la haya pisado, porque se está quejando de un pisotón. Sigue el balón dividido. Ojo, parece nuevamente falta. Se está embarullando el partido. Se está embarullando el partido, el árbitro no se ha enterado de que Valde está en el suelo. Ya nos había pasado. El árbitro no se ha enterado el árbitro de que Valde está en el suelo. Está pendiente a este y no se ha enterado. Con eso no hay pinganillo. Ahora sí, ahora se ha enterado, ahora va a ir a ver al jugador. Primera división de Castilla y León de juveniles, liga regional. Porque la nacional, a pesar de que la gestiona Castilla y León, no es la primera división del fútbol juvenil de la comunidad. Es como la tercera. La tercera red es la gestiona la Federación de Castilla y León, la del grupo octavo, pero es nacional. Es una liga de la Federación de la Real Federación Española de Fútbol. La primera división de Castilla y León es la preferente. Eso, mira, un dato que alguno no sabía, ya lo sabéis. Pues se produce un cambio. Se va a marchar el autor del gol. Se va a marchar el autor del gol del conjunto visitante. También se va a marchar. Se marcha Danilo. Entra Dani. Se marcha Camu. Y entra con el 5 Gonzalo. A ver si lo apunto todo porque esto es un lío de cambios y al final no me. Vale, entra Dani. Lo tenemos. Balón que la toca Dani. La protege David. Que va a dejar que se marche. La pelota. Para Aguilera, para el conjunto rojo y blanco. Balón que Valde intenta dejarla dentro del campo, no lo consigue. La gana el San Esteban, 20 minutos de la segunda parte, lo que es lo mismo, 65 minutos de partido. Necesita un gol el conjunto local para meterse en él, aunque está más cerca del segundo. Bueno, no el segundo porque no ha tenido más ocasiones de. Después de ese gol, pero por lo menos está teniendo más la posesión a raíz del gol. El mazazo ha hundido un poquito al conjunto local y le ha dado vida al conjunto abulense. Nos seguimos animando que os suscribáis al canal, ¿eh? Atento a Aguilera. Aguilera la deja el primer palo, sigue el balón. Ojo, el tiro. Reclama nuevo córner. Dice el árbitro que no, que saque de puerta. La repetición, jugada de estrategia. El centro flojito. Un poquito. El primer jugador que la deja pasar y el segundo que remata casi lateral al punto de penalti, pero se marcha.
desviado. Juan Cruz. Babacar despeja con el interior de la pierna derecha y el balón se va a marchar por línea de banda, cerquita del banderín de córner. Manda la presión Chipi a recuperar en campo rival. También le deseamos mucha suerte a Chipi en su próxima aventura. También le mandamos un saludo enorme al que era entrenador, también a Guti Navarro, también amigo. Si al final somos amigos de todos los de Ávila, macho. Si al final, entre retransmitir a Ávila, ir a Ávila y llevarme bien con nuestro amigo Paco de Radio Centro y de Adri y Ricky, pues al final me estoy haciendo ya de Ávila casi. De Ávila, no del Ávila, que yo soy de todos los equipos. Para que no me vayan algunos por ahí a crucificar de que soy de este equipo, que ya sabía yo que era de este equipo. Yo soy de todos. Balón arriba, con el interior nuevamente despeja Babacar. El balón sale con mucha autoridad, de puño despeja Juan Cruz. Segunda despeja la defensa, balón que se la lleva. Se la lleva a San Esteban, pero está atento Babacar. Vaya partido también que está haciendo Babacar. Impresionante el partido que está haciendo este jugador. Ojo el balón en la frontal, ojo la pelota, ojo la pelota, ojo la pelota. Despeja. Salva el segundo Juan Cruz. Salva el segundo Juan Cruz. Vemos esa pelota y ese balón abajo Juan Cruz para salvar al segundo de Real Ávila. Buena jugada ahora individual, creo que era Antoni. Balón arriba. Balón dividido, quien lo baja, quien se lo queda, de momento sigue balón, mano, deja continuar el árbitro, ley de la ventaja, ley de la ventaja, ley de la ventaja, ley de la... ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Ya la había pitado. Claro, los jugadores también se frenaron porque la había pitado ya. Ahí vemos la repetición, ahí va. Sí, no, no sé qué ha pasado. No sé qué había pasado ahí, que se había quedado como la repetición ahí como borrosa. Creo que ya voy a quitar la luminosidad de la cámara. Creo que la voy a quitar. Porque ya creo que se ve. Atento al centro lateral. Balón al segundo palo. Ahora la quitamos. Sí, mejor quitarla. Eso es. Es que la habíamos quitado. Le habíamos dado un poco más de claridad. Porque con el sol se veía muy oscuro, pero ya está, yo creo que ya se ve bien. Si la veis mal así, pues le damos un poquito más de claridad. Pues yo creo que se ve mejor así. De cabeza, ojo, se ha hecho daño. Reclama codazo, pero ya veis lo que le ha durado la reclamación a Babacar. A ver si colaba, como se dice. A ver si cuela, reclama un codazo, pero se levantó muy rápido. Nada, sí, continúa el juego, balón, se saque de manos, ojo, se lo ha quitado. Al final la diferencia de envergadura de Wally y Babacar, pues parece que cada acción es más de lo que es. Nada, forcejeo y nada. Nuevo saque de mano. De mano y de Manu. Están arriba. Alon, ojo que le está agarrando a Babacar. Te pueden perdonar una, pero como lo haga por costumbre, al final te pueden pitar un penalti tonto. Esta es igual. Balón que lo tiene Romero jugando. Vaya presión que le están haciendo. Oh, ¿cómo saca? ¿Cómo la acaba de sacar el guardameta? Ojo que se lía David. Ojo que se lía David. Se la lleva. Reclama falta. No pita nada. ¿Cómo la ha sacado Juan Cruz con el exterior? ¿Qué pase acaba de meter entre los dos atacantes? ¡Qué barbaridad! Se va. Se puede romper el partido. Y falta muchísimo. Saca rápido San Esteban. La tiene Wally. Le sale Aguilera. Wally con la pelota. Wally. Sigue Wally. Le saca. Como le gana a Valde la posición, Edianco, como le gana la posición, la saca Edianco por la izquierda. Ha entrado poquísimo en juego en esta segunda parte el extremo izquierdo de Real Ávila. Ahora se equivoca David, creo que se la mandaba el mismo que se la ha mandado. Tocando de San Esteban, jugando, combinando la parte derecha, buscando el gol del empate. San Esteban jugando por medio de Ortega. Ortega reclama falta, el árbitro no pita nada, por cierto, buen partido el árbitro, ¿eh? Nos dice Alejo que un saludo desde Ecuador. Que todos conocen ya Real Ávila. Pues nos alegra que los equipos
Traspase en frontera. Ojo que se la lleva el San Esteban. El 9 que dispara. El 9 que remata. Manu que le pega. Y balón que se marcha desviado. Balón que se marcha desviado. Y la pelota que le pertenece a Jorge, le pertenece al conjunto rojiblanco. Os animamos a que os suscribáis al canal. Joder, que no me sale la palabra. De cabeza, Molly jugando con Wally. Wally con... Te metía a Wally intentar cambiarlo de banda. Verá cambiar, está jugando por la izquierda. A pierna cambiada para entrar y que le pegue. Pero debería intentar cambiarlo de banda para que pueda Pablo, para ver si, aunque no le pegue, pero por lo menos que intente centrar o que intente meterse al área y probar a Pablo, porque ya porque por esta banda entre Aguilera y Babacar están haciendo que Wally no apenas cree peligro. Balón arriba, fácil para Juan Cruz. Pues lo dicho, yo creo que podía haber hecho más daño en la otra banda. Pero bueno, al final los entrenadores están en el banquillo y ven otras cosas que nosotros no vemos. Tocando, yo lo digo como entrenador también, porque creo que puede hacer más daño. Balón que lo tiene Vallejo, Vallejo con la pelota, Vallejo, carril central, abajo, la vuelve a recuperar en segunda Andoni, Andoni con Vallejo, Vallejo en conducción, Vallejo el pase perfecto para Valde, Valde con la pelota, Valde en la frontal, sigue Valde, en conducción no la pierde, se ofrece a Aguilera, recibe a Aguilera, tiene Aguilera tiempo para pensar, le sale solo un defensor, le sale Molly, Aguilera con Molly, Molly que recupera la pelota, balón que lo tiene Alex, Alex la pisa, Alex conduce jugando nuevamente con Molly, Molly le quiere hacer el lío a su par, no lo consigue porque Valde la manda por línea lateral, dice el árbitro que el último que tocó ha sido Molly. Y la pelota nuevamente para el Real Ávila. Sí, sí, el campo está muy bien, ¿eh? No tiene calva, salvo donde se suele mover el portero, que eso a esta altura, ojo el tiro. Nada, sin peligro, se va a marchar por línea de fondo. Pues no, no se marcha, no se marcha, la salva Fal. Que ha entrado poco juego en esta segunda parte. La primera ha entrado muchísimo juego, en esta segunda muy poco. Ojo, como se marcha hasta de tres jugadores. Consigue central al segundo palo. Balón que la va a ganar y la manda por línea de banda. Vemos la repetición de la acción. Es para... ¿Cómo se marcha? Pues se prepara Samu para entrar al terreno de juego. Puede ser Aguilera. 29 minutos de la segunda parte, 70 minutos, 74 minutos, a punto de llegar al 75. Balón que lo tiene Real Ávila, zona de creación, pasando a zona de finalización, balón para Fal, para con la pelota, le sale González, consigue sacar el centro, al segundo palo completamente solo, no llega Barde por los pelos. Dos entraron completamente solo al segundo palo, por los pelos no llega Valde. La repetición a punto, pues entrará Samu al terreno de juego. Veremos quién se marcha. Se marcha. Ahí, vamos a entrar a poner a Samu, que ha entrado. Se marcha el capitán. Se marcha. ¿Andoni es el capitán? No, se marcha Vallejo. Se marcha. Nos comenta Ricky que sí, a Fal sí que sabemos que ha jugado en el primer equipo, es decir que lo hemos visto. Eso le ha jugado estando yo retransmitiendo. A Aguilera que no le he visto. Bueno, dice nuestro compañero Ricky que han disputado minutos en el primer equipo. Y Fal lo hemos visto dos veces. ¡Ojo, Wally! No llega a meter esa puntera por los pelos. Salió muy bien ahora Jorge y se queda con ese balón. Balón de Jorge arriba, parte izquierda, la pelea Fal, la gana quién, la gana el San Esteban,
Se lo lleva González, González con la pelota, González descargando con Pablo Rico, de atrás, juega la pelota, manda arriba, balón al círculo central, la gana Valde, Valde con la pelota, se marcha Valde, sigue Valde, apertura a la izquierda, balón para Falfal con el balón, le sale solo González, en cobertura tenemos a Molly, sigue Fal, la cambia al centro para Valde, Valde con la pelota, Valde, le hacen faltas a continuar el árbitro, recupera la pelota, vuelve a pelearla Valde, qué barbaridad de partido está haciendo Valde también, falta de Valde, creo que le ha hecho daño ahí en ese forcejeo, creo que le ha hecho daño a Wally. En el forcejeo de después, ahí, ahí, le ha hecho daño. El jugador parece que le ha dado ahí en la parte trasera de la cabeza. A todo esto, repito, el partido de los árbitros muy buenos, ¿eh? Evidentemente que alguna faltita o alguna cosita, pues, el anterior saque de banda, que es una jugada muy rápida, que tampoco generó peligro ni condicionó nada, pues, oye, se puede equivocar, pues, apreciación. No la vio, pues, chicos, si no ve algo, no lo puede evitar. Pero en líneas generales, Víctor Laín, Javier Garrido y Héctor, y Rubén Haro, perdón, están haciendo el arbitraje que tienen que hacer. No digo que arbitraje perfecto, porque arbitraje perfecto es lo que tienen que hacer cada partido. Balón para Wally. Wally con la pelota. Pico del área, parte izquierda. Wally con el balón. Sigue Wally. Le sale un jugador. Le quiere hacer el lío a su par. Le salen hasta tres a defender a Wally. El balón a saque de banda. Y aquí le damos un saludo a Faust, que nos está viendo desde Perú. Ya veis que el Real Ávila y el San Esteban son internacionales. Nos están viendo desde Ecuador, nos están viendo desde Perú. Desde aquí un saludo a ambos países y a ambos aficionados. Balón dividido dentro del área, sigue el balón que de momento no saca nadie. Le queda Wally, Wally le pega blandito, flojito al segundo palo, al palo derecho, fácil para Jorge. Sigue el tiempo corriendo, 78 minutos y medio. Mira, nos está gustando este chat. Ahí más o menos la gente que está hablando, que al final es lo que nos interesa, el fútbol, y es de lo que se está hablando. Y es lo que nos gusta, que habléis de fútbol. Que saludéis, que os mandamos saludos a todo el que quiera que le saludemos. Pues se prepara un doble cambio en el conjunto local, el Club Deportivo San Esteban. Entrará con el 14, Sergio. Y entrará con el 20, Nico. Veremos quién se marcha. Se marcha Aleix y a ver quién le vemos. Se marcha Alex, a ver quién es que no. Yo no le conozco. Ya luego le digo que no, los dos salen, no le conozco. Yo no lo digo que alguno no conocía. Recupera Real Ávila, se marcha Aguilera. Aguilera jugando. Ay, tengo un número aquí. A ver. A ver dónde se ha colocado. Yo no te digo quién se marcha. Ah, por el extremo. ¿Es Manu, puede ser? No, Manu no, Manu no. Pablo Rico, creo. No, el capitán no creo. Pues, como no sea Ortega. Balón que recupera San Esteban, la manda arriba, tierra de nadie, ventaja. Toda ella para Dianco. Dianco con la pelota. Dianco la manda arriba, largo envío, buscando ese pase entre centrales. Sale el guardameta. Pero está muy atenta la defensa. Balón que le llega a Sergio. Sergio no consigue quedarse con ese balón. Pues suplente 5-5. Bueno, oye, nosotros, mi equipo contra el San José, pues intentaremos ganar el partido, lógicamente. A ver si en casa somos difíciles de ganar. Solo dos equipos de todos los que se han pasado. Dos equipos nos han ganado fácil. Bueno, por eso voy a hablar claro. No sin sufrir, pero ojo lo que acaba de hacer el jugador San Esteban del Real Ávila. Todos los demás que nos han ganado han sufrido mucho. Creo que era Ortega el cambio. Ahora miramos.
10. Balón que no consigue quedarse la falta. Sigue el tiempo corriendo. Necesita pegarle un susto el San Esteban al Real Ávila, pero de momento quien ha dado un paso adelante ha sido el Real Ávila, que no quiere desaprovechar esta ventaja desde el minuto 57. Ese gol de Ortega, de Danilo, ese fallo del guardameta del Club Deportivo San Esteban, que propició que se adelante el conjunto de la Muralla. Balón que lo tiene en su poder Pablo Rico. Apertura de Pablo Rico a González. González no consigue contactar con Nico, pero la pelota continúa en poder del conjunto local. González saca rápido. Balón con ventaja para Jorge. Sigue el tiempo corriendo. Son 82 los minutos. Pues mira, a ver, vamos a ver si podemos lanzar una encuesta, hombre. Que no me acuerdo cómo se lanzaba una encuesta aquí. Voy a lanzar una encuesta para que elijáis el mejor del partido. Ya minuto 82, salvo que haya... ¡Ojo! Falta. Salvo que haya... Aquí, podemos hacer una encuesta. A ver. Tarjeta amarilla. Pues el mejor del partido. Yo voy a decir entre... Voy a poner entre... A ver, Dianco, que ha estado impresionante. Al final siempre se ponen más de los que ganan. Vamos al saque de banda. De lateral. Ojo, el pase no llega. Vamos a poner entre Dianco, vamos a poner entre Valde. Babacar también, que está haciendo un partido impresionante. Por parte del San Esteban. Voy a poner por parte del San Esteban a Wally, que está haciendo un gran partido. ¿Y quién más? ¿Quién te parece más que ha jugado muy bien? Manu. Y vamos a poner a Manu. Vamos a poner esos cinco. ¿Vale? Pues lanzamos. A ver. Ojo a la pelota. A ver si luego viene. Luego viene un jugador y la prepara y marca dos goles y Pues ahí lanzamos la encuesta, ¿eh? Lanzamos la encuesta. La tenéis por ahí en el. Ahí en el chat. Votar al mejor del partido y antes de que finalice. Lo ponemos. Muchas gracias por eso, por los mensajes a nuestra labor. Ya sabéis que los que nos conocen hacemos esto de forma desinteresada porque nos gusta, porque nos encanta. Sí, a ver, Jorge ha estado muy seguro en la portería, ha hecho un buen partido, pero tampoco ha estado muy exigido. Por tanto, a pesar de que ha hecho un gran partido, porque ha estado muy seguro, ha llegado a todas, no le ponemos simplemente por eso, porque no le han exigido mucho. Vale, como no le han exigido, simplemente no le hemos puesto. Lo hemos puesto un poco por los jugadores que han estado dentro del terreno de juego, que han peleado. Si llega a hacer unos cuantos paradones impresionantes, pues lo hubiésemos puesto seguro, segurísimo. Además, sí, me ha gustado también mucho el portero. Juega el Real Ávila, apertura a la izquierda, atacando el Ávila, buscando el segundo. Balón en la frontal, le llega la pelota a Dani, no consigue llegar esa pelota y el balón para Wally. O sea, va a sacar a Wally rápidamente, Wally que saca la pelota, ojo. Atacando David con el balón, reclama falta, el árbitro no pita nada. David que se levanta, tocando. Ya, tengo que estar atento al partido, no puedo estar atento a la encuesta. Ya, tiempo me ha dado para ponerla, ya lo siento. El que pueda votar, que vote. Si no, pues nada, tampoco para nada. Lo ponéis simplemente en el chat, quién es el mejor, el que os ha parecido y ya está. Y ya a medida que veamos nombres, pues ya diremos, pues la gran mayoría ha elegido a tal. Que podéis elegir al que queráis. Si elegís a Jorge, pues a Jorge, ojo. Si pues elegís a Jorge entre todos, pues a Jorge, chicos.
que en general siempre se suele poner más, lógicamente, del que gana. Aparte de que si el partido acaba 1-0 y el portero que pierde ha evitado una goleada, pues igual es mejor es el portero que pierde el partido, por poneros un ejemplo. Pues a qué de puertas, a punto de finalizar, le quedan 3 más al añadido. Yo creo que podemos irnos perfectamente, no se pierde más tiempo. A ver, estaba el gol y los cambios, 4 minutos. Ojo la pelota. Nada, sin problema, Wally que sigue apretando. Vaya partido también de Wally, macho. Qué pena que no ha dado resultado el gran partido que está haciendo. ¿Qué ha pasado? Dice el árbitro que es falta al revés. A ver cómo va la encuesta, Pues en la encuesta va Dianco primero y Manu segundo. Van en la encuesta. Por tanto, sí, para mí me están gustando los dos. Ojo, parece juego peligroso. Sí, la ha pitado. Ha pitado juego peligroso. Pues en la encuesta va en empate entre Manu y Dianco. Tenemos a nuestra camarógrafa que le pregunta a uno y nos ha dicho Manu, y de hecho ha gustado mucho. Pues saque de manos, 43 minutos, se va a producir un cambio y el último cambio por parte del conjunto visitante. Va a entrar Adrián. Le queda todavía un cambio sin realizar, que es Gabri. Y al conjunto local un cambio que es Escribano, que no creo que salga, ya por lo que quedan. Ojo el balón, no consigue David quedársela, balón que le llega en segunda a Sergio que la quiere meter al área, pero se le queda corta, recupera Vallejo, balón que la vuelve a recuperar San Esteban, en la frontal del área, el pase filtrado perfecto para David, no hay fuera de juego, David, balón que rebota en la defensa, le llega la pelota a Manu con el balón, sigue Manu se prepara para centrar, consigue centrar al segundo palo, de cabeza le llega en segunda al Real Ávila, balón a Jorge, casi se le mete el balón al área. Y en dos tiempos se la queda Jorge, que temporiza, gana unos segunditos. Y el balón para el Real Ávila. Pues en cuanto para el partido, se realizará el último cambio del conjunto visitante. Pues sigue la encuesta con estos dos en cabeza. Balón para Fal jugando por dentro, carril del 8 para el 9, balón, esa devolución para Fal, no llega a destino porque está muy atenta la defensa local, balón que lo tiene Pablo Rico, se equivoca Pablo Rico, vamos a por finalizada la encuesta, en cuanto llegue el minuto 90, damos por finalizada la encuesta, de momento, ahí empate entre Manu y Dianco. Entre Manu y Dianco hay empate. Damos por finalizar la encuesta. Pues Fal lo hizo muy bien en la primera mitad. Fal lo hizo muy bien en la primera mitad. Muy, muy bien. La segunda ha estado un poquito más. 4 minutos añadido. Vamos a ponerlo para que no se nos olvide. 4 minutos. Hemos visto las manos del árbitro indicar los 4 minutos añadidos, por tanto nos iremos al 94 y estamos ya en el 90 más 13 segundos. No se da por rendido el San Esteban, que busca el gol del empate. El Real Ávila, que quiere irse de la localidad soriana con los 3 puntos en el bolsillo. Y también el míster, como no, Iván Chipi, quiere también acabar su andadura con una victoria. Lo dicen también que Adrián, MVP, Jorge también. Ya he dicho, todos esos muy buenos. Todos, al final han hecho prácticamente todos un gran partido. Es un partido muy serio y han estado prácticamente todos en toda la línea bastante serio. El gol ya veis que fue un fallo puntual, pero que de eso vive el fútbol, de los fallos. Este para mí, hoy va. Se va a llevar la amarilla, Babacar, efectivamente. Ahora tiene que pitar el árbitro, tiene que esperar que el árbitro pite. Amarilla clara para Babacar, puede desplazar la pelota y perder tiempo. Para mí este ha sido uno de los mejores de los mejores también, Babacar, sin duda. El árbitro tiene que pitar, si saca amarilla tiene que pitar.
Pues el público aquí en el chat, la mayoría vota por Jorge. Ojo el control, balón. Ojo la pelota, falta. Menos mal. Menos mal, fuera de juego. A rebotar la pelota. A rebotar la pelota, veremos. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Clarísimo el fuera de juego, que es claro, porque viene del compañero. A pesar de que el público del Ávila está aquí increpando, el fuera de juego es clarísimo. Porque rebota en el jugador. Quitas un que se ve borroso. No sé si está automático o no. Ojo el balón. Ojo la pelota. Pues los del chat han decidido que Jorge, en la encuesta hay empate, pero los del chat han decidido que Jorge, por mayoría, sea el mejor. Pues 92 minutos, casi 93. Sigue el tiempo corriendo. Balón para Fal, le hacen falta porque le agarran, el árbitro reclama, el jugador reclama, el árbitro dice que no, que continúe, que no es suficiente para pitar falta, parece fuera de juego, el árbitro la pita. Pues, árbitro que pide balón, balón que se le envía, sigue el tiempo corriendo, 93 son los minutos, ya sabéis en cuanto a caer. No, a ver, entrevista no puedo hacer hoy porque tengo que salir pitando a mi partido. Yo soy entrenador también y tengo que irme a grabar, a jugar a mi partido y tengo que comer, que es un bocadillo, porque si no, no me da la vida. Así que ya lo siento porque no hay entrevista. Así que me hubiese gustado hacer una entrevista porque tenemos el micro preparado, pero no me da tiempo. Así que ya lo sentimos. Para el próximo, la debo. Lo que sí es que suscribiros, ¿eh? Suscribiros que hay que colaborar con nosotros. Balón para Fal que se marcha, sigue Fal, se quiere marchar Fal de Pablo Rico, balón que rebota en el propio Fal, se marcha la pelota por línea lateral. Esto se va a acabar, el árbitro que mira su reloj, va a dejar la última. El árbitro, pues como siga tardando, no la deja. Apertura banda, vuelve a mirar su reloj, el árbitro se echa el silbato a la boca y esto se va a acabar, final. Final en el Municipal de San Esteban, victoria visitante, victoria de Real Ávila Club de Fútbol. Vale el gol en esos minutos, en el minuto 57, ese fallo del guardameta local que posibilita que Real Ávila se lleve los 3 puntos. Desde aquí os damos las gracias a todos, muchísimas gracias a los que habéis estado ahí, gracias por seguirnos, a los que no les animamos a que nos sigáis. Y al que quiera colaborar, que se suscriban. Gracias a todos y nos vemos la próxima. Adiós. Your body.
your body feel the flow, you're the moose.